Bueno, son las 11 y 5. Eh, vamos a ir empezando. Eh, una vez más, buenos días. Soy Ricardo Campos, ingeniero preventa de tp -Link. Eh, Vamos a presentar hoy la, lo que es el crear valor para ganar dinero y ganar dinero para dar valor. Todo esto lo podemos hacer gracias a nuestros dispositivos de wi empresarial TP-Link. Y lo que vamos en, a lo largo de este webinar eh, es dar pues las, las distintas posibilidades o indicar las distintas posibilidades que tienen nuestros dispositivos para crear el este este valor añadido a, a los despliegues eh, Wi-Fi que, que la mayoría de las empresas lo hacen, ¿no? ya sea un restaurante, un hotel, eh, residencias de estudiantes, etc. Eh, como he comentado, eh, como van entrando personas, por favor las preguntas. Hacerlas a través del chat y si no las contesta al momento, sí que al final repasaremos todas y cada una de, de las mismas. Y, y con ello, bueno, pues podremos hacerlas, tener todos, cualquier duda que tuviéramos, eh, todo solucionado. Como hemos comentado, con nuestros dispositivos Wi-Fi, los de TP-Link eh, empresariales, lo que podemos hacer es rentabilizar el acceso Wi-Fi al cliente final. Eh, comentaba antes, lo hago rápidamente resumido: al final, una empresa despliega un Wi-Fi por, normalmente por alguna cuestión interna, como por ejemplo el caso de los restaurantes, en ¿no? los cuales pues, sus TPVs y lo que son las. Ya últimamente sabemos que no se usa un papel en medio de los sitios para anotar la, los pedidos, pues se hace a través de, de un smartphone o o algún tipo de tablet, pues ahí te, ya te, necesitas un Wi-Fi interno, ¿no? Y aprovechar, ya que, sea ese, ya que se ha hecho ese despliegue, pues, ¿por qué no lo damos al cliente final? Que sí, es un valor añadido de por pues sí el poder dar el Wi-Fi, pero vamos un paso más allá. ¿Cómo rentabilizar ese, ese acceso? Realmente esto lo vamos a hacer a través de la autenticación con portales web. ¿Vale? Los dispositivos Wi-Fi de PeLink tienen la posibilidad de, de hacer autenticación directamente en los dispositivos en sí, es decir, no es necesario, aunque también tengamos esa posibilidad de usar un servidor web, eh, ya sea para el portal externo o autenticación, como poseen servidores radios, pero no es el caso que vamos a, a aquí a, a, a comentar, aunque sí que existe esta posibilidad. Entonces, lo que hacemos al final es un, un cliente final se conecta a un Wi-Fi al cual sí que tiene que poner una contraseña, que es una manera de controlar y, y asegurar que el, que el acceso wifi que damos es para nuestros clientes, para los clientes finales de, de este local y, y así pues asegurar que los recursos de, de esa red pues sean los correctos y, y no, no hay abusos, no tanto internos incluso como más que nada, como externos, ¿no? que al final el que esté consumiendo sí que es el que pueda tiene el servicio correcto Wi-Fi y no, bueno, pues al final la persona que está externa, ¿no? que eso sería sería otro caso. Entonces este es un ejemplo rápido de los distintos portales eh, que se pueden visualizar y como casi todo el mundo ya usa los smartphones, el ejemplo que vamos a poner aquí pues es las pantallas de eh, en lo que sería un teléfono móvil. Estos son algunos de los ejemplos eh, sobre las ideas y la importancia de la autenticación vía portátil. ¿vale? O sea, si tenemos una tienda local, eh, efectivamente lo que podemos hacer es damos una wifi ¿eh? gratuita, en un restaurante, una tienda local, un negocio, y eh, lo que sí que podemos hacer es aumentar los seguidores en nuestras redes sociales. Que al final se usan a día de hoy muchísimo, y es el cliente final tiende a, a ir a, a, a estas redes a comprobar, pues, qué tipo de comentarios existen e incluso si hay algún tipo de promoción. Otro, otros ejemplos que pueden ser son los restaurantes, como he comentado antes, ¿no? en el cual usan eh, sus terminales de, de, de punto de venta. Bueno, lanzan un no CCDA sé si aparte para el cliente final. Bueno, pues, ¿cómo podemos asegurar, asegurarnos que este acceso a Internet lo hacen, efectivamente, clientes dentro de ese restaurante, dentro de este local y no gente externa, que al final lo que va a hacer es que, que de repente, el cliente que sí que está haciendo algún consumo en el, rest, en el restaurante, pues, no pueda acceder a, a, a la web que necesita, ¿no? Otro caso, una cafetería, por ejemplo, Igual, ofrece su acceso a Internet, pero por el tipo de negocio que es, a lo mejor no, 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 no es lo mejor o lo idóneo no es tener aquí un acceso Wi-Fi pues, durante todo el día para clientes que a lo mejor se toman dos cervezas. ¿no? Pues eso, damos nuestro valor añadido porque damos Wi-Fi, pero intentamos rentabilizar nuestro servicio pues, controlando su tiempo. Otro caso también importante, al final, el negocio eh, un negocio que da acceso a Internet no ya a sus clientes finales, pero también a los empleados. En ambos casos, parecido al, al caso anterior, es conveniente eh, sacar algo de, de rentabilidad en el sentido de que los empleados no pierdan su tiempo, por así decir, de trabajo haciendo cosas que no deberían, ¿vale? con lo cual limitamos el acceso, pero también los clientes, que nos haga un abuso y otra vez. El acceso Wi-Fi siempre estará, eh, será el más eficiente durante todo el día para los distintos clientes finales. Y ya el, el caso. Último, en este caso el sexto, pues eh, un negocio eh, que necesita una prueba fehaciente de, de identidad. Es decir, todos los dispositivos que se conectan, es cierto que podemos ver las MACs de los dispositivos, pero sí que eh, hay ciertas normativas que se aplican ya eh, en, distintos, en distintos países de Europa, incluso en España también hay ciertas, ciertas zonas en las cuales si alguien, más que nada suele ser ayuntamientos, zonas públicas, si das un wifi gratuito a las personas, tiene que haber alguna manera de asegurarte que quien se conecta es quien dice ser. Entonces, un wifi gratuito en el cual tú pongas un usuario de contraseña y pones una Mac, bueno, es, es un paso. Pero ¿por qué no ir un paso más allá y asegurarnos que el que se conecta es la persona que es, con la identidad, con lo cual tenemos un portal que, que nos permite este tipo de accesos? El primer caso que nos vamos a ver rápidamente es la, la autenticación a través de Facebook. Todos los dispositivos de empresariales a día de hoy permiten eh, hacer un portal eh, a través de Facebook. Son tres clics, te conectas al wifi automáticamente se, se carga el portal de Facebook y, y una, vez que te, una vez que te logueas, eh, pues ya puedes acceder, el primero que vas a hacer es acceder directamente al Facebook del negocio que hayas eh, dado de alta y con lo cual eh, accedemos a, a distintos aspectos de como puede ser la localización y el contacto de, de la empresa o el local que queremos ir a visitar. Eh, de esta manera pues la empresa se beneficia de poder eh, de directamente recibir los comentarios eh, de las personas sobre sus servicios eh, y claro cuanto mejor es la experiencia pues en un principio más clientes vas a tener a, post a posteriori también nada más entrar en tu pas en tu Facebook en tu página web de Facebook pues lo puedes poner en las menos páginas pues algún tipo de promoción o recordar algún evento especial que se va, se va a producir en un futuro cercano y también una empresa que tenga un departamento de marketing lo que va a hacer al final es poder visualizar todas las personas que han entrado, que han hecho un seguimiento o se han hecho seguidores de, de Facebook. Y de esta manera, pues eh, intentar eh, crear alguna publicidad, eh, alguna publicidad que sea exactamente pues, más, más de acorde a, a los horarios o al tipo de cliente que, que está visitando. Y claro, al final, con esto aumentamos un posicionamiento en, de, en las búsquedas de Internet cada día de hoy termina por pues, ser también algo muy importante. en ¿no? Lo típico de un restaurante aquí en la zona o a lo mejor alguien, alguien te habló de este, de este negocio y le pones el nombre y si sales en primer lugar, pues enseguida pues, la gente lo lee y en tres o cuatro clics la gente toma una decisión, con lo cual el posicionamiento es muy importante. Este es un ejemplo rápido, ¿no? de, de, realmente de, de la facilidad a la hora de crear estos portales. Eh, como se puede ver en, en la zona de aquí de la izquierda, simplemente nos... De, definimos el tipo de portal, especificamos cuál es el SSID, porque esta es la clave de todos los nuestros dispositivos, tú creas los portales, pero los aplicas sobre un SSID en concreto, ni siquiera sobre un, un dispositivo, con lo cual un punto de acceso empresarial que puede, por un mínimo de 8, de 8 SSIDs por antena, pues creas los SSIDs que tú veas convenientes en tu red y de ahí vas aplicando los portales que necesitas. ¿vale? Incluso un propio un negocio podría tener varios portales a la vez montados y eh, pues definirlos para distintos tipos de usuarios o eventos que se pueden esta produciendo. Simplemente se decide, se dice, el, se dice el tipo de autenticación y ya está. Esto directamente es una API de Facebook y esto es lo que Facebook nos permite. En cuatro clics más o menos, bueno, un, un par de ellos más porque tenemos que haber creado antes la página web de, de Facebook, pero que, que es bastante sencillo, ya te teníamos montado y de esta manera pues, presentaríamos nuestro negocio a todos los clientes. Utilizando el, el, los ejemplos iniciales, eh, aquí está, es obvio que, que el, el, parte de, el portal de Facebook lo usaríamos para, en el primer caso, ¿no? en aquellas, aquellos locales o negocios que quieren aumentar sus, sus seguidores en, y las redes sociales. Y así, bueno, pues hacer un... Normalmente esto permite, entre otras cosas, una labor de investigación de marketing bastante grande. Otro tipo de autenticación que se puede utilizar es la de local user. Uso ¿vale? el nombre local user directamente o usuario local. Porque hace nada de eso que aparecerá en nuestros dispositivos. Entonces, pues, esta, este tipo de portal lo que nos permite es una autenticación en dos clics, que realmente, una vez que te conectes a la Wi-Fi, sale el portal que veíamos aquí a la izquierda, este es un ejemplo, eh, y que nos permite una personalización del mismo: ¿vale? la imagen de fondo, eh, el logo, en este caso es aquí, esta parte de donde, incluso poner un pequeño texto que, que lo que haga es realzar el, el negocio eh, en cuestión. ¿no? Eh, sobre bienvenido pues, a nuestro hotel eh, cualquier cosa incluso en la zona que los derechos de uso pues si se si quiere hacer algún tipo de, de de información específica sobre un uso que no sea un uso abusivo de del mismo ¿no? eh, la creación de los usuarios es muy fácil se hace directamente sobre las interfaces de, de de nuestros dispositivos se pueden hacer manualmente y una vez creados los podríamos exportar pues si los necesitamos tener controlados en nuestras en nuestras bases de datos internas eh, o incluso al revés es decir imaginemos que si es uno, un restaurante o una zona de, de exposiciones lo que podemos hacer es de antemano nos dan toda la, un, un listado de usuarios y de esta manera pues nosotros podemos importarlo directamente en archivos xls o csv y así pues tener de manera personalizada ciertos eventos o, o ciertos clientes que, que se deducen eh, y un punto añadido, que sí que es el, el más importante, que al, al final es la, la posibilidad de en estos portales hacer una redirección. Es decir, una, cuando un usuario se conecta, introduce su usuario y contraseña y lo que nos va a hacer este portal es automáticamente direccionarlo a una página web que nosotros queremos, queramos. Por ejemplo, imaginemos un restaurante, tenemos la mesa 4, hemos dado a esa mesa una contraseña y en el momento que las personas de esa mesa introduzcan, lo primero que reciben es, son direccionados contra una página web del cliente y en este caso pues podemos poner por ejemplo una promoción es decir, de esta manera ayudamos a que el cliente que ha venido y ha tenido una buena experiencia podemos plantear y decir, bueno pues quiero una página web que la ponga activa hoy que es, al final las páginas web son muy fáciles de crear y, y de esta manera decirle pues dentro de dos semanas que sé que pues que sé es un festivo ¿no? en el cual pues la gente se va del pueblo eh, o de la ciudad en la que estoy pues ¿cómo hace que vengan más personas a eh, ese fin de semana? Pues pongo una promoción, entonces las personas que hayan querido conectarse a internet automáticamente tendría esta opción simplemente ya hablarían con la persona correspondiente del restaurante y, y bueno pues nos aseguraríamos que, que este negocio tendría más eh, negocio otra vez de que valga la redundancia dentro de dos semanas en ese momento que sabemos que sería que normalmente la, hay, hay menos personas en en la, en la localidad otra posibilidad es exponer una publicidad a otra empresa o, que ya sea del grupo o asociados, incluso, pues, por ejemplo, a taxistas. Es decir, si tenemos un acuerdo con algún tipo de taxistas, pues desde aquí podemos, si utilizan nuestro taxi, esto se, se, usa, se podría usar en el caso de los restaurantes nocturnos y más ahora en estas fechas de Navidad, que al final eh, todos conocemos, ¿no? salimos al centro y al final, para volver a casa, ¿qué es lo que hay que hacer? Pref es preferible coger un taxi. Pues qué mejor que haber a hacer algún tipo de acuerdo eh, el bar para eh, tener un acceso directo a lo son los basic, vehículos de transporte compartido, ¿no? Entonces ya, de esta manera, pues publicidad a un grupo asociado. La configuración es muy fácil y sencilla. Como podemos ver en este caso, esta es la visualización de, de cómo crear los usuarios. Este es, es el listado de unos cuantos usuarios. De esta manera podemos exportarlos o importarlos y obviamente crear. Y a la hora de crear, eso es lo que vemos. Entonces, una cosa muy importante es eh, que las podemos crear al momento. O sea, las podemos tener creadas de antemano que se estará en nada al hacer la, la importación o manualmente pues nada, es simplemente poner aquí estos ejemplos. Este ejemplo en particular además lo hago como si fuera un restaurante. Yo pongo por mesas, yo ya, al final todas las mesas suelen estar ya eh, con sus números, pues yo las creo ya de por pues, sí, si pongo una, una autenticación, un, un tiempo de autenticación de 24 horas o 48 horas, bueno, lo que vea conveniente, la cantidad de usuarios que se pueden estar, al final, bueno, pues la mesa 4 si tiene cinco personas que se puedan sentar, pues cinco usuarios y de esta manera además lo que puedo hacer es hacer un control sobre tanto la velocidad de descarga como la de subida e incluso limitar el tráfico. esto me permite un paso más allá este tipo de configuración que es yo doy mi servicio a una, a una mesa. cierto las personas están en este restaurante dan y bueno pues lo hacen acceso libre de internet lo que hago es que también controlar un poco qué tipo de tráfico pues, se puede usar. Eh, para que no haya un abuso, es decir, que no vaya a ser que una mesa se me ponga a ver muchísimos vídeos y el wifi que yo he desplegado lo despliegue teniendo en cuenta mi negocio. Es decir, si soy un restaurante que tengo cinco mesas, pongamos de esa manera, pues a lo mejor como máximo, imaginemos que cada mesa son 10 personas, son 50 personas. Bueno, pues yo tendría que plantearme un despliegue wifi para 50 personas. No lo voy a hacer un despliegue wifi para 100 o 200, más que nada porque el, eh, para una vez al año que tenga ese tipo de personas, pues a lo mejor eh, económicamente no me, no me compensa. Bueno, pues esta es una, pues una manera de asegurarnos que las personas que se conecten y la envergadura de la, de la red que he creado no se quede eh, atascada porque haya dos o tres que abusen de la conexión, ya sea porque traigan un portátil o, bueno, pues se pueden ver vídeos 4K o lo que sea cogiendo todo el ancho de banda a todos los demás. Esta es una manera de controlarlo e incluso personalizarlo, ¿no? Al final, si hay un evento en concreto, pues puedo decir, bueno, pues voy a poner ancho de banda sobre la mesa 406 que es del evento por X porque he llegado un acuerdo con ellos, porque sí que sé que van a hacer, eh, se dedican a marketing digital y a, van a ver vídeos de su trabajo eh, o no, bueno, si lo divido de manera equitativa con todo el mundo y así de esta manera todo el mundo podrá navegar y acceder a la Wi-Fi, de esta manera a internet sin ningún tipo de, de descontrol o que afecte a mis demás compañeros. En este caso, pues está claro, en el ejemplo que hemos puesto eh, inicial, pues esto sería la parte inicial. Ya tenemos una WiFi que está controlada, por ejemplo, normalmente es, nosotros solemos a, hablar que lo hagan en 5 GHz, para caso de los puntos de, venda, de, punto de venta, y que simplemente configure un SSD en 2.4 eh, para los clientes finales. Y en este caso, pues lo que haríamos es esto, en un restaurante, pues especificar las mesas y así me aseguro que solo los clientes que están consumiendo son los que tienen acceso a Internet y así pues eh, no se me queda con demasiadas personas conectadas que no están haciendo ningún tipo de consumo la autenticación con voucher o hotspot es otro es el tercer portal eh, es muy similar al la anterior vale pero tiene tiene sus diferencias en este caso igual que la anterior en este caso es una autenticación authentic, en clip pero igual que la anterior nos permite la personalización imagen de fondo el logo un pequeño mensaje pero es un solo clip porque solo hay que poner la contraseña y listo, nada más. Pero la clave del asunto es que la propia creación de estos usuarios es eh, más rápida que la anterior y, de hecho, es, es instantánea, es al momento lo podemos crear, ¿vale? Este portal también tiene la misma funcionalidad que, la, que el de local users, es decir, una vez que entras al, al portal, tienes un redireccionamiento directo a una web que tú veas conveniente para promociones o para publicidad a otra empresa, que al final es, son las partes importantes. La configuración también es muy sencilla, pero aquí es la clave. Como podéis ver, es muy similar a la anterior, ¿vale? Pero en este caso, lo que hacemos es no, no podemos crear, eh, no podemos importar, mejor dicho, un listado completo, pero los creo. Y como podéis ver, es, es muy fácil. En este caso, podemos limitar incluso eh, mucho mejor el tiempo. En el local user sí que está planteado para 24 horas mínimo el, el acceso. En este caso no, lo podemos definir pues media hora, eh, cinco minutos, lo que queramos. Pero definimos el, lo que es la longitud del, del código y podemos crear al momento la cantidad que, que queramos y ahora mismo con esta combinación que aquí he puesto le doy a apply y automáticamente en ese listado me aparecerían, como podemos ver aquí pues 100 100 con estas características 100 códigos de 7 dígitos de multi-use, es decir cada código permite tantos dispositivos como bueno no hay no hay límite excepto el límite que habíamos puesto aquí, 10 en este caso, ¿vale? La duración la hemos puesto pues 60 días, sería este caso, 60 minutos, y volvemos a tener el, el, el punto anterior. Podemos hacer el control de todo el tráfico que sube, y que baja. Entonces, este es el ejemplo, como podéis ver aquí abajo, aquí hay distintos, ¿vale? Tengo unos cuantos que no tienen límite, límite, es decir, en este caso lo que hice fue crear dos de 8 horas, que es válido para 10 para usuarios cada, cada código, como podemos ver. Y la cuestión es que no tienen ningún tipo de, de restricción de tráfico, ni de cantidad de tráfico total, ni subida ni bajada. Sin embargo, sí que he creado otro tipo de, de, de contraseña, que es el acceso medio y el acceso rápido. En este caso, solo está limitado por una hora, y aquí en, este, en estos ejemplos, lo que hice fue limitar a 10 megabits por segundo, de subida y bajada, y la una de descarga total de 2 gigas. Y en este caso, aquí abajo, tengo limitación a 30 minutos, que es el acceso rápido, así lo he nombrado yo, en las notas lo nombramos. Y en este caso había limitada a un giga y una descarga de 5 y, y subida de 5. ¿Qué es lo que me permite esto? A ver, dependiendo del, de, de, del cliente que venga, yo le puedo dar una contraseña a la otra. Es decir, si yo veo que viene una persona que en local me pide un, un desayuno, y por la mañana es un desayuno, no, no, no sé de pues a lo mejor me digo, bueno, pues lo que voy a hacer es darle el de acceso rápido me conviene que la persona efectivamente se conecte. En el momento que se conecte, tiene 30 minutos, una hora o ocho horas para estar conectado, tiene las limitaciones que he comentado de velocidad para asegurarme que no, que no me coja el ancho de banda a, todos los demás, a todas las demás personas, pero además he limitado a un giga o a dos gigas. Entonces, sé que esta persona en media hora podrá navegar bastante con un giga. Si se pone a descargar de alguna película, pues yo ya le he limitado y me aseguro de que, que no va a poder estar mucho tiempo. Pero además, eso, al pasar este tiempo, me podrá venir el cliente y decir, oye, que no me funciona internet. Vale, no pasa nada cojo otra Coca-Cola. Es decir, dependiendo del, del tipo de personas que vayan a tu local, en este caso una cafetería, pero también lo mismo, un hostal, un hotel, es decir, si vemos que lo podemos limitar, vienes por 24 horas, pues te limito el tráfico y más seguro que no haces un uso abusivo. Y claro... Doy algo más personalizado a ciertos clientes. Y si una persona quiere, incluso puede crear pequeños bonos. Eh, no sé la primera vez, en mi caso personal, me ha pasado de ir a hoteles que sí, que me dan acceso gratuito me daban me daban algo parecido a esto. Eh, no sé las configuraciones internas que tenían, ¿vale? Pero realmente la cuestión es que me lo daban eh, por el, por, para un total de dos horas, con una limitación de tráfico. Que si yo quisiera más, pues simplemente me vendían un, un bono que valía en dos euros, no era. El precio de Insider no era nada, pero por dos euros me daban un bono ya de 24 horas con limitación sin limitación. Bueno, pues esto es lo que nos permitiría, ya sea para un hostal, para un centro comercial, eh, para una cafetería. Nos permite el despliegue que hemos hecho, le damos el, el valor añadido de acceso a internet, pero después, si alguien necesita algo más de este acceso a internet, es decir, no quiero solo el WhatsApp y no quiero solo correos, Quiero ver vídeos y necesito pues, descargar archivos y subir archivos porque estoy haciendo lo que sea por mi negocio. Vale, no pasa nada, yo te lo doy. Pero para asegurarme que tú tengas lo que tú estás pidiendo y los demás también, te creo los usuarios eh, separados y puedo rentabilizarlos de una manera diferente. En este caso, el tercero y el cuarto. ¿vale? Realmente la cuestión es eso, es, es eh, asegurarnos que no que los clientes que no están consumiendo, pues. Es decir, si tú quieres y estás haciendo uso de, de mi internet, perfecto, pero mi despliegue me ha costado y quiero asegurarme que los demás que sí que están consumiendo puedan usufruir de este, de este servicio, con lo cual voy limitando. ¿vale? Y de esta manera eh, me aseguro que las personas, incluso muchas personas, entran a lo mejor en, una, en, un, en un hotel, piden la contraseña, con, inventándose alguna historia, o un, hotel, o, o un hostal, o una cafetería. Cogen una Coca-Cola y se quedan con la contraseña. Bueno, por la tarde vuelven a conectarse, pero se quedan en la calle. Bueno, pues esas son las cuestiones que tenemos que evitar y así asegurarnos que el valor añadido que estamos dando de Wi-Fi eh, nos rentabiliza, nos vuelve el dinero, no solo por el valor añadido, sino que me aseguro que los que están dentro siempre tienen su acceso. Y además, con estos casos, yo también puedo crear la seguridad hacia mí mismo que los empleados. Sí, me parece muy bien que en sus tiempos libres accedan a Internet y que usen y use, y use mi, mi Internet, pero ahí está. Es decir, si yo sé que puedes descansar un total de una hora y media, bueno, pues doy a mis empleados una contraseña con un máximo de una hora y media de conexión al día y un máximo de tráfico de un giga. Otra vez, para asegurarme que no se distraigan en, en, la, en las horas laborales. Y también que como son empleados que después por la tarde o el día siguiente que estén, estén fuera, que no estén trabajando, que se acerquen un momentito y se conecten a mi wifi y me bloqueen todos los usuarios porque se pongan a hacer algún tipo de descarga. Es una manera de controlar y asegurar que lo tengamos siempre los servicios bien registrados. Y ya el último sería el portal de autenticación vía sms. A ver, este es importante, es, es muy fácil, esto está integrado con la, con la aplicación Twilio, que se usa a nivel mundial. Sí, el, el registro en la página web es, es, es muy rápido. Te dan un, para aquellos que estén interesados en probarlo, eh, te dan directamente una cuenta de prueba gratuita que puedes dar das de alta a un teléfono ¿vale? y ese teléfono móvil es el que puedes hacer las pruebas necesarias. Para el cliente final es muy fácil. Se carga el portal. Otra vez de este se puede cargar las fotografías que queramos y, y hacer una, un redireccionamiento a una, a, una, a una página web que queramos. Y lo único que tiene que hacer la persona es darle al get code, en este caso, perdón, primero introduces su teléfono móvil, pide el código y ya lo recibe en SMS eh, este, este código. Lo introduces y navegas. La ventaja que tiene es que si hay una vinculación directa entre el número del teléfono, que se queda registrado en la página web de Twilio, que a la cual tú tienes acceso, porque has dado a del el servicio, el AMAC de tu teléfono y también lo que es el tiempo de uso en la página web. Se da cuenta que nuestros, dis nuestros dispositivos Wi-Fi sí que hacen un registro del tiempo que ha estado conectado cierta Mac y la cantidad de información que ha descargado y subido. ¿vale? Con lo cual tendríamos una prueba fehaciente de que la persona con el número de teléfono tal y Mac tal ha estado tanto tiempo conectado tal día, tal hora. Este tipo de información es la que es necesaria eh, según los nuevos reglamentos. Eh, y para asegurarnos de que el, el uso de, de Internet pues, eh, ha sido el correcto y no para, para cuestiones de, delictivas. En varios países se está usando, en la mayoría de los aeropuertos ya es lo que se suele usar, con lo cual nosotros ya estamos preparados y de hecho Twilio es la empresa número uno en este tipo de servicios, ¿vale? En lo que es el, el contratar una cantidad de SMS y de esta manera, pues obviamente yo como empresa lo contrato, tengo que pagar lo que es la parte de los SMS y cada SMS que se envía a un cliente, bueno, pues sale de ahí de esta, de esta bolsa que eh, lo tenemos en julio, Pero tendríamos todo un registro completo de quién hace y quién no hace y así seguir dando nuestro servicio gratuito y dar nuestro valor añadido eh, de acorde a la, a la legislación vigente y aprovechar y sacarnos otra rentabilidad con el redireccionamiento que hemos estado comentando con anterioridad en este caso pues, está claro, ¿no? el ejemplo sería eh, el último. Eh, necesitamos la prueba fehaciente de identidad de quién se conecta a la, al servicio wifi que estamos dando. Queda por nombrar dos portales más, el de autenticación sencilla o sin autenticación. En este caso en particular, es, es, a ver, el sin autenticación es simplemente un portal en el cual pues, cargamos nuestra página web, perdón, nuestro portal web y una vez que llegamos pues, tenemos nuestra, nuestra, nuestro portal. Vale, un momento, perdonar. Eh, sí que tenemos dos preguntas. Eh, aprovecho, aquí lo nos preguntan. ¿Si los vouchers se pueden imprimir de manera personalizada, es decir, con un logo, dirección, etcétera? Eh, a ver, los vouchers no, realmente a, a día de hoy, de manera directa, cuando le damos a la opción de imprimir, eh, solo sale un recuadro con la contraseña y eh, con la contraseña en cuestión y el tiempo de uso. Sí que es cierto eh, que si, al, al imprimir, si, lo emplea, si, si el cliente final, en este caso usted, pues, hace la, el direccionamiento a, a un PDF o un Excel, bueno, después de ahí ya podría trabajar sobre ese archivo, introducirlo en, en, en algún programa suyo y, bueno, pues, hacer lo que está pidiendo. Pero de manera directa con estos dispositivos, no, 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 se, no se integra, ¿vale? eh, Hay otra pregunta. Me preguntan también si se puede hacer una autenticación por WhatsApp. A día de hoy no. De momento, lo, eh, WhatsApp no ha dado ese tipo de. Que, que sepa, no hay una API cerrada para ese tipo de situaciones. Eh, pero para el caso, los dispositivos de plink a día de hoy no podemos hacer una autenticación por WhatsApp, solo por por Facebook. Eh, los otros portales que, que nos faltan, que estamos comentando, son el portal con autenticación sencillo sin autenticación. Una vez más, podemos hacer una personalización completa. De, de tanto la, el logo, el logo por aquí, como el mensaje y lo que es la, la parte final. Eh, la diferencia entre estos dos es que este simplemente es, es nuestro portal, es decir, es completamente gratuito. La persona entra, eh, podemos aquí nuestro mensaje de bienvenido o nuestras instrucciones no soporta más, le damos a login y automáticamente nos direccionamos redireccionamos a, a una página con alguna promoción y ya tendríamos acceso. El caso de la, de la contraseña es sencilla, nada, esta es una contraseña que introducimos nosotros una específica eh, y, y con esta eh, es, es, es la misma para todo el mundo, ¿vale? Entonces esto se puede usar eh, pues en, 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 normalmente en empresas, no en la zona en la zona interna que vamos cambiando pues cada dos o tres días por cuestiones de seguridad y ya está. Una vez que introduces la contraseña, como siempre podemos hacer la, redirec la redirección y y de esta manera pues acceder a internet. Eh, la contraseña, bueno esto estado comentando. En este caso sí que podemos hacer una configuración del tiempo en lo cual es válido este acceso, ya sea el sin autenticación, el sencillo, es decir que esté durante media hora. Eh, esto sirve mucho, por ejemplo, como wifi de invitados para, para las empresas, ¿no? eh, yo, Cuando viene algún invitado, pues qué manera más fácil, ¿no? De siempre venida venido a mi empresa, aquí está, introduce, in, puedes entrar y bueno, pues es válido durante una hora, ¿no? O una contraseña que la doy a mis invitados y cada semana lo voy cambiando por si acaso al eh, hacer la, la redirección en este caso, pues lo que haría sería eso una redirección a páginas web pues de un mayorista a un distribuidor, a un asociado ¿no? eh, a mi empresa a incluso publicidad, efectivamente eh, específica, ¿no? pues el día de mañana si soy Media Market, por ejemplo, que lo doy y, y solo creo hacerlo de esta manera pues lo típico, ¿no? eh, Black Friday entre dos semanas, promoción, o el día se IVA dentro de tantos días esto es una, es una de, las, de las opciones un segundo que tengo otro creo que tengo otra pregunta en el chat. Eh, vale me preguntan si tenemos un log con los datos del cliente, las MACs, etcétera exportable para poder llevar un registro de quién accedió, cuánto tiempo, fechas y horas. El, el log a, ahora mismo realmente tenemos que hacer un copiar y pegar la pantalla. Eh, sí que el próximo... la próxima revisión de software ya se pidió eh, que simplemente tengamos la opción de exportar todo ese log para efectivamente tener lo que es el, los datos del cliente que son, como bien dices, el Mac, la Mac del dispositivo, el tiempo conectado y la cantidad de información que, que ha tenido. En el software a día de hoy, tanto en el software como en el, en el controlador, el log aún no se puede, no hay un botón para descargar, pero sí que está pedido y sabemos que lo están actualizando para la siguiente versión, tanto de firmware como de software. Um, aparte del, de los portales, hay otra cuestión que sí que tenemos que comentarlo. Casi todos los portales, vale, el de Facebook no, eh, es el caso que no, pero todos ellos podemos considerar lo que es una publicidad antes del portal. Es decir, hasta ahora lo que, lo que comentaba es que tú te conectas a la wi en, en cuestión eh, y lo primero que se carga es el portal con la posibilidad de la redirección. Muy bien. Pero es que tanto el software como el controlador, ahora veremos, tendremos este, este, por qué hago esta diferencia. Eh, Sí, que permiten hacer lo que es una publicidad antes de cargar el portal. ¿vale? Entonces, lo que hacemos es que cuando te conectas a la Wi-Fi, como nunca te has autenticado aún, o si no te has autenticado aún, eh, lo que hacemos es que se cargue una publicidad, que es lo que vemos aquí a, a nuestra izquierda. ¿vale? Eh, esta publicidad esta, podemos, podemos, simplemente son fotografías que subimos, que se van haciendo un roll-up de las mismas, ¿vale? durante un tiempo determinado que nosotros eh, especificamos. A ver, dependiendo de lo, del, del negocio, pues podemos eso, poner información de mayoristas, distribuidores, servicios, promociones, eh, etcétera. La configuración es muy sencilla y una vez que se arranca, pues va cambiando el tiempo y de esta manera van cambiando las fotografías y también, pues eso, pues presentamos servicios que, que podíamos dar en, en, en nuestro local hasta que ya... Automáticamente entramos en, nuestro, en, el, en el portal en sí. Como podéis ver, esto es todo lo que hay que configurar. Simplemente habilitar la publicidad, subir las, las fotografías que queremos, fue el ejemplo anterior, y especificar cuánto tiempo queremos que este, que este anuncio se quede. ¿vale? Eh, y aquí, este es el tiempo, los segundos que decimos eh, si, que está cada fotografía de las que hemos subido. ¿vale? Entonces, podríamos hacer, si 30 segundos es el máximo de la publicidad, si podemos cada dos segundos, es muy rápido, bueno, ahí ya dependiendo de la lo que nosotros creemos conveniente. Además, podemos habilitar que el usuario pueda o no saltarse la, la publicidad. En el caso anterior, solo veíamos el tiempo aquí arriba. para Aquí lo vemos mejor. En el momento en el cual este sí que tiene la opción de saltar la publicidad. Entonces, pues una vez que arranca, va pasando el tiempo y con esto van cambiando las fotografías. El usuario, si quiere, el cliente final, puede verlas y entonces, claro, usufruir de este tipo de publicidad. Que las podemos poner solo aquí. ¿vale? Entonces es como si tú has visto toda mi publicidad tienes algo y una vez que entres, pues eh, podrás venir a hablar con, con alguien de la recepción, si fuera el caso de en este caso, función de comercial, ¿no? En el cual tenéis distintos servicios, tiene también un taller y aprovecha este caso. Pero además, si no quisiera, podría haber dado el botón Skip que estaba aquí a la derecha y entonces, bueno, pues no hubiera visto esta publicidad eh, y a lo mejor pues hubiera perdido algún tipo de promoción. Con lo cual, resumiendo, tenemos... Eh, distintos tipos de portales que se apliquen, se pueden usar eh, según las necesidades de, del cliente o incluso el ambiente en el cual queremos hacer la instalación. La configuración es muy fácil, eh, se adapta a las distintas posibilidades, como he comentado, sin autenticación o, contra, o contraseña sencilla, que son los más, los más fáciles de todos. Usuario local, que lo especificamos con, con, incluso con, con limitación de tráfico y la velocidad, igual que el voucher y el hotspot caso de Facebook, SMS y, como comenté al inicio, todos ellos, la, la sin autenticación hasta el SMS, todo esto son cuestiones que internamente nuestros dispositivos lo tienen. Pero si aún así estamos en una empresa que ya tiene su base de datos creada con un servidor Radius, radios, ¿vale? ya sea, pues, por ejemplo, un colegio, una universidad, y dice, yo no voy a darme de alto a través unos usuarios, yo ya lo tengo todo creado en una base de datos, pues no hay problema lo pasamos a un servidor de radios externo. Y incluso el portal web, el portal web al final es el redireccionamiento, ¿no? el mejor dicho, el, la página web en la cual recibimos los datos y que después podríamos hacer el redireccionamiento. Si nosotros somos la empresa que ya tiene nuestro propio portal web, pues no pasa nada. Uso mi portal web. Al ser mío, pues obviamente de mi empresa, pues tengo más posibilidades de crearlo un poco con más opciones incluso. Pero la cuestión es esa. Una empresa que ya tenga la infraestructura montada, simplemente cuál es el portal y cuál es el servidor y listo. El que no lo tenga y, y lo quiere y no quiere crear en este momento, pues tener un servidor específico para Radio y para la web, internamente puede hacer pues, todos los ejemplos que hemos, que hemos comentado anteriormente. Veo que hay otra pregunta en el chat, un segundo. Vale, me dice, me preguntan los tipos de autenticación, ¿pueden usarse combinados o mezclados? No, a ver, realmente cada portal tiene su autenticación. Entonces, eh, lo que sí que se puede crear es diferentes SSIDs con diferentes, con diferentes tipos de autenticación. Es decir, sin autenticación, contraseña sencilla, usuario local, voucher, etc. Pero no, un SSID solo puede tener un tipo, ¿vale? Y me pregunta también si cada voucher se puede imprimir de manera individual en una impresora de ticket. Otra, eh, lo mismo que he comentado, va en línea a lo contestado antes lo que creamos en nuestro caso nuestro software y nuestro controlador cuando das a imprimir sale un listado con todos ellos ese archivo al imprimirlo en vez de imprimirlo directamente en la impresora si lo imprimimos en archivo si, tienes, si trabajas sobre ese archivo efectivamente podrías ponerlo directamente en, en lo que sería en una impresora de ticket eh, o o alguna aplicación que tengas. Eh, el controlador hardware, que ahora lo veremos, sí que tiene un puerto de, de pagos, pero necesitarías usar un radio externo y entonces, bueno, por pues esa información desde fuera se cogería y tendrías que manipularla para obtenerla como lo pides. ¿Vale? Y por pues eso, resumiendo, eh, tenemos la publicidad integrada que en todos los portales menos de Facebook lo podemos poner. Al inicio, antes de cargar el portal, nos permite valorizar nuestro servicio Wi-Fi haciendo una diferenciación de clientes y servicios gracias a control de tráfico o, bueno, pues dependiendo de si usamos un voucher o usuario local. Y la configuración, como, podéis, como podéis, habéis podido ver, perdón, es bastante fácil. El Wi-Fi corporativo de, de Tepelink es, es un Wi-Fi unificado, es decir, podemos, usar, podemos usarlo y configurar hasta 100, 200, 300 dispositivos de una sola vez. Eh, dependiendo si estamos usando un software o el controlador. Y está planteado con chipsets para eh, ambientes de alta densidad, como pueden ser los hoteles, cafeterías, cadenas de tiendas, colegios, etc. De manera rápida, solo recordar los que tenemos: son, hay dos tipos, el EAP y el CAP. El EAP, de Wi-Fi con Wi-Fi de Perlink, todos los dispositivos se pueden controlar de manera unificada y gestionarlos a través de un software. Un software completamente 100% gratuito. Lo descargas en nuestra página web, lo instalas y todos estos EAPs. ¿Vale? Son los dispositivos que tenemos actualmente, cambian simplemente su, su parte Wi-Fi y, y la potencia que tienen, pero todos ellos se controlan a la vez eh, desde este software. Lo que digo, se instala en un ordenador y es un software 100% gratuito, no tiene licencias, no tiene nada. Funciona al 100% eh, y lo único que hacemos es gestionar todos los puntos de acceso. Este es otro, el LAP, en este caso el 115W, que se monta en las paredes. Se usa mucho en los hoteles, más que nada por el, al tener una ganancia pequeña en la antena, tenemos las, eh, nos aseguramos que solamente uno o dos habitaciones con mucho reciben la, la cobertura. De esta manera es muy fácil el desplegar y asegurarse el, el evitar las interferencias comunes cuando se hace un despliegue muy grande de, de puntos de acceso. También pa, tenemos para pa el exterior, eh, es decir, aquellos, ya sean restaurantes, hoteles, en los cuales pues, tengan pues, una piscina, una terraza, en la cual tengas que dar servicio y tener la gestión unificada, este sería el punto de acceso a utilizar que es tener certificación IP65, con lo cual eh, 100% a prueba de la de intemperie. Eh, a final de este año nos va a llegar lo que es el AP225 Outdoor, que es físicamente es muy parecido, pero es dual, ¿vale? de banda dual, es una C1200. Y esto sería pues, una interfaz rápida del, del software en sí, en la cual, pues, eh, lo que digo, se descarga, está para Linux y para Windows, lo descargamos, lo instalamos en nuestra máquina y podemos hacer una gestión de, de todos los puntos de acceso. Eh, de manera unificada, incluso aquí en la zona de los clientes, veríamos un log que, efectivamente, no tenemos la opción ahora mismo para hacer la descarga directa eh, del mismo, tendremos que hacer un copiar-pegar sobre la pantalla, pero sí que ya lo hemos podido y se va a actualizar en la siguiente versión de, 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 de software. Estas son las características principales. Lo que sí que quiero comentar, aparte de la parte de las es la gestión de capa 3. ¿vale? El EAP, el software, permite crear multisites, es decir, un mismo software, tú podemos crear distintas pantallas, por así decir, o como si fueran ventanas separadas, en lo cual nos permite un instalador pues, llevar, imaginemos que yo como instalador eh, voy a hacer la instalación pues, de, de todos los hostales de, de tres estrellas de una población. A ver, son distintas compañías realmente. Lo que no voy a hacer es tener distintos softwares instalados para cada compañía, porque este, cada hostal dice, mira, me da igual, es decir, me haces la instalación física y además me llevas tú el control. De la, de la red. Si tengo algún problema, yo te llamo y tú, pues eh, haces lo que tengas que hacer, ¿no? Pues ese es un servicio de mantenimiento que le paso a, 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 al cliente. Monta más los portales a mi gusto, es decir, yo puedo aprovechar eh, si esa persona, para hacer una rebaja en el precio, eh, decirle, bueno, no te preocupes, yo hago la gestión, eh, pero sí que me tienes que a mí dejarme que haga yo, eh, creo yo, los portales a mi medida. Entonces, lo que puedo hacer es, para los tal X... Eh, pongo un portal en el cual haga un direccionamiento contra mi página web como instalador vale o como lo, otros servicios que yo pueda dar es otra manera de hacer una de, de tener otro valor añadido y rentabilizar aún más tanto el despliegue wifi eh, por mi parte como instalador eh, si el cliente pues eh, por la razón que sea pues no le, no le interesa o bueno pues eso busca una que el precio sea un poco más 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 accesible para su instalación, bueno, pues podemos trabajarlo de esta manera, ¿no? Yo me ocupo de hacer la publicidad hacia mí mismo o hacia mis negocios utilizando, pues, el, el portal de la Wi-Fi que estoy eh, instalando en este cliente. Eh, y esto es posible gracias a la gestión de capa 3, es decir, yo desde mi casa puedo hacer la gestión de todas las instalaciones que he hecho eh, en toda la ciudad, ¿vale? eh, Son dos pasos, eh, lo que digo, gestión capa 3, que el software sí lo permite. La otra familia que tenemos son los CAP. Eh, básicamente son los mismos dispositivos, de una manera, pero en vez de que estén gestionados y unificados por un software gratuito, están gestionados por un controlador. En este caso, los AC. ¿Vale? Este sería un el típico ejemplo, como podéis ver, físicamente son los puntos de acceso son los mismos, muy parecidos. Y estos son los controladores. Este es el AC500, este es el AC50. Es decir, este dispositivo que está por la casa de los 160-170 euros, puede gestionar hasta 500 CAPs, me da igual el modelo del CAP, ¿vale? Pero gestiona hasta 500. Y este de aquí, que está en la casa de los 60-70 euros, puede gestionar hasta 50 CAPs, me da igual el modelo a la vez. Y esta es la topología que hay que crear. Todos los puntos de acceso a un switch, este switch conectado al router e internet, y el controlador que solo se preocupa de una cuestión, que es la gestión de datos de los CAPs. Es decir, el tráfico del móvil que se conecta a un punto de acceso nunca pasa por controlador, sino que esta información viene por aquí, entra al switch y sale directamente a Internet. Sí que el controlador va registrando solamente la cantidad de información que están, que están pasando. En este caso, los CAPs, ahora mismo, como es una familia nueva, son, estos son los modelos que tenemos. Comparado con el EAP, el EAP tiene dos más, pero eh, hay un punto a tener en cuenta a favor del CAP. Eh, es cierto que tenemos menos, menos dispositivos, 1750, aún no tenemos 1900 que van a ir en breve. Pero el CAP 1200 sí que tiene una cosa que es el roaming. Tiene el fast roaming, es decir, el protocolo 802.11k lo tiene ya integrado, ¿vale? Esto es importante, por ejemplo, para en situaciones de almacenes, ¿vale? eh, Hay ciertas pistolas que, que, que les, bueno, que si tienen el protocolo de fast roaming, que lo suelen tener, a la hora de hacer un salto automático entre puntos de acceso, pues no se desconectan eh, si estamos usando eh, nuestros CAPs. El CAP 1200 ya tiene el 802.11k, y esto es un punto importante en este tipo de instalaciones. Estos son los beneficios generales, muy parecidos. Eh, también tiene un rendimiento excelente en, en la parte de inalámbrica, igual que los EAPs. Y en este caso, la capa 3 no, es, no se puede hacer una gestión de distintas capas. Eso está planteado para instalar en una, en una red interna y desde ahí hace toda la gestión. Eh, pero sí que si tuviéramos dos, tenemos lo que es la parte de backup, es decir, ciertos hoteles o ciertos negocios que no se pueden dar al lujo de perder la, la conectividad wifi, incluso en más como hemos comentado anteriormente. Normalmente si se lo tiene ahora la red pues, eh, en, en doble, es decir, eh, que todo funciona por un lado, pero es en caso de que caiga la electricidad por esta zona, pues que pueda automáticamente restablecerse la configuración. Bueno, pues los caps lo permiten, el, el AC50 o el AC500. Si lo tienes duplicado, si tienes dos en la misma red, simplemente le coges a uno y dices, tú a partir de ahora estás en modo backup y vas a copiar la información del de la derecha, poniendo la IP del de, de la derecha, ese dispositivo está dormido. Si para alguna razón se cae... El, el controlador que está en, en marcha, automáticamente el otro se levanta, y ha, ha copiado toda la información, porque la va copiando de manera continua, eh, del, del principal, con lo cual el servicio se restablecería en una, en una cuestión de un par de minutos. Eh, un segundo, que tengo otra pregunta. ¿Cambiando de firma se puede cambiar el, me, el, el modo de la AP? Eh, no. Es decir, los EAPs, EAPs solo, o, bueno, los puedes usar de manera individual o son son controlados y eh, gestionados un, por el software, nada más. El CAP, tres cuartos de lo mismo, es decir, el CAP puede eh, funcionar de manera aislada o solamente con el, con el, con el controlador hardware. No se pueden mezclar, un EAP no es visto por el controlador y el CAP no es visto por el software, ¿vale? Ahí serían dos redes eh, separadas. y eh, nada este es un resumen eh, el, en este caso pues 50 500 caps a la vez y efectivamente lo importante es que el, los caps ya vienen con el el fastrom muy importante lo que digo eh, eh, esencialmente en, las, en, en almacenes de acuerdo así que quiero recordar lo que es la promoción que tenemos para todos los asistentes de este webinar eh, es la oferta de lanzamiento de la ap D5 el CAP 1200 y el AC50. Hay un 15% de descuento ¿vale? en estos dispositivos, es válido hasta el 31 de diciembre. Lo único que hay que hacer realmente es ir a nuestra página web eh, y en la parte de arriba hay una zona que pone partners, eh, acceder ahí y desde, esta, desde este punto pues eh, ya sea la información o contactar directamente con marketing.es, para poder sufrir de, de esta de esa promoción. Y obviamente, ante cualquier otro tipo de pregunta que tengáis o dudas o incluso que ayuden a algún tipo de despliegue sobre qué dispositivo utilizar o qué tipo de configuración es la más idónea, etc., pues no, no hesitéis, no dudéis en contactar con Teppering, tanto con la asistencia, con asistencia técnica como conmigo mismo, ricardoarellas.teppering.com. Estaremos encantados de ayudarles. Hemos ya contestado más con tres preguntas. Eh, si tuvierais alguna más, por favor. Ya tengo el chat abierto otra vez. Eh, encantado de, de contestarlo. Y bueno, si de todas formas no lo tenéis, CAP, ¿se puede usar solo? Me preguntan. Sí, se puede usar solo. El CAP en particular, de hecho, tiene un botón físico, eh, que es el modo FAT y el modo FIT. ¿vale? Eh, y entonces el modo FIT es, el, es cuando se delega toda la gestión sobre el, sobre el controlador. Y si lo pones en modo, en modo FAT, pues eh, él trabaja por su cuenta. Eh, este webinar, sí, eh, editaremos el vídeo y lo pondremos en nuestra en la página web de tp -Link. De todas formas, se os hará un envío una vez que esté disponible. Se os hace por correo un envío a, a, todos, los, a todos los asistentes que se han registrado, ¿vale? Me preguntan si hay algún API para poder atacar a las funciones como los de vouchers. No, ahora mismo, a día de hoy, no están abiertos esos APIs. Eh, sí que lo hemos pedido internamente, pero, de ser sincero, ahora mismo no te puedo asegurar si, no, si lo vamos a abrir o no. ¿Vale? El API de momento existe, obviamente, pero no está, no está abierto. Hombre, yo lo comento, sí que me gusta comentar. Eh, en el caso de los EAPs, eh, esto funciona por un software. Este software eh, está basado en una base de datos llamada MongoDB, ¿vale? que es de... es freeware, eh, básicamente. Entonces, eh, yo te digo que si conoces y trabajas bien sobre base de datos, sí que puedes bucear ahí dentro y seguro que teniendo buenos conocimientos de, de, de base de datos, estoy seguro que podrá, podrías directamente atacar las funciones voucher, bueno, sin el acceso del la API. Pero bueno, lo tendríais que revisar vosotros. Me preguntan si sobre los logs de sesión, aunque no lo pueda exportar, cuántos días pueden, puede almacenar sin sobrescribir. Eh, la verdad es que se quedan, o sea, depende de la memoria de tu ordenador. En el caso del CAP sí que tiene un límite, pero está, eh, no, ahora mismo no, no tengo este dato. Lo estoy apuntando, ¿vale? Para sacarlo. Y en el momento que enviemos el, el link del webinar, eh, aprovecho y, y contesto esta pregunta con detalle, ¿vale? Pero en el caso de los EAPs, eres un software, con lo cual eh, se instala en un ordenador. Pues depende del ordenador, pero la información se queda... Siempre que la he usado, pues, se, a mí se me queda durante muchísimo tiempo. Eso es, depende solamente del... Perdona, me eh, en el caso del controlador eh, de software es infinito, depende de, de, la, de, la, de la memoria de tu, de tu equipo, ¿vale? Me preguntan, es verdad, eh, me dice mi compañero Carlos Gascón eh, eh, que el EAP controller tiene la función de enviar un log a un servidor syslog, ¿vale? Con lo cual efectivamente ahí podréis sacar a, a, podréis ir almacenando alguna información. Eh, me preguntan también si uso el CAP de manera individual, ¿puedo usar los vouchers? Vale, no. Esto es, es el inconveniente, por así decir, de, de, la, de los CAPs y los EAPs. Hay una cierta limitación. El poten, la zona potente de los servicios se encuentran en los controladores, ya sea de software o hardware. En el caso de los CAPs y de los EAPs, en los vouchers se tienen que usar sí o sí con el software o con el controlador. En el caso de los EAPs, Sí que se pueden montar portales, eh, pero solo el sencillo, el de contraseña sencilla o el de sin autenticación. Se puede montar sin ningún problema directamente en los, en los EAPs. En los CAPs no. Los portales, si queremos usar la función de CAP, tenemos que ir sí o sí, tiene que estar presente un controlador en la red. Bueno, creo que de momento... Veo que no hay ninguna pregunta más de momento. Eh, lo he comentado de todas formas. Es decir, si el día de mañana se os ocurre alguna pregunta, alguna duda, eh, en de Link estamos encantados de ayudaros, hacerme llegar las preguntas a mí directamente o incluso pasar por nuestra asistencia técnica que tanto por teléfono como chat o como o por email de ayuda y estaremos encantados de, de ayudaros. Muy bien, eh, vale, pues lo dicho. Muchísimas gracias por vuestra, por vuestra atención y vuestro tiempo. Espero que os haya gustado. Eh, y lo pasaré a... El, el link del webinar y la contestación sobre el, el, cuánto tiempo dura en los logs de sesiones, ¿vale? Eh, específicamente os lo, os lo envío a todos, ¿de acuerdo? Una vez más, muchas gracias y gracias por confiar en link. Buenos días.